Se cumplió la segunda fecha del Campeonato Suramericano de Voleibol en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. La jornada tuvo los compromisos de Brasil-Argentina y Colombia-Perú a segunda hora. Creo que Argentina hizo un buen primer set, arriesgó bastante en el inicio del primer set, y atacando y defendiendo muy bien, y también los contraataques. En el primer compromiso, la selección de Argentina sorprendió en el primer set, lo cual llevó a Brasil a sacar su poderío y empatar. Acho que fue una buena partida, el equipo de Argentina entró muy bien, haciendo un buen juego, un buen volumen de juego, buenas defensas, buen saque, bons ataques, né? Mas a gente teve vários erros no começo, que a gente conseguiu depois, aos poucos, ir acertando e já colocando nosso ritmo de jogo mais tranquilamente nos outros sets. La de la Samba lograron igualar el marcador y pasaron derecho para ganar el tercero y cuarto set, obtener así el segundo triunfo en el suramericano. Jugamos contra un gran equipo, es un campeón olímpico. Pudimos mantener la concentración y el buen nivel de juego un set. Después, bueno, más allá de que ellos mejoraron, nosotros no pudimos mantener los niveles de recepción y de ataque. Y contra un equipo así, si no juega perfecto, no puede ganar. Por su parte, a la Argentina no le fue tan bien en su primer compromiso y recibieron su primera derrota. La jornada de hoy continúa para Brasil enfrentando a Chile y Argentina recibiendo a Perú.